Buenos días. En esta serie de entrevistas que estamos realizando, eh, hoy estamos con el doctor Bruno Paiva, codirector de Lab Diagnostics en Navarra, eh, con el que vamos a hablar hoy aquí desde la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona. Buenos días, Bruno. Buenos días, Teresa. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Eh, tu implicación con el mieloma, porque bueno, imagino que. ¿En el laboratorio también andarás con otras patologías o no? Sí, eh, nuestro laboratorio clínico, nosotros sí. tenemos dos laboratorios, uno que se dedica a tareas más asistenciales y otro que se dedica a investigación. Eh, en un laboratorio clínico, diría normal, eh, realmente la incidencia de muestras de pacientes con mieloma es relativamente baja, puesto que no es la hemopatía más frecuente. Es la segunda más frecuente, pero hay, hay, hay otras, ¿no? Sin embargo, aquí sí que la incidencia es más alta al ser, de alguna forma, un centro muy especializado sí. en mieloma. Ya de cara a la investigación, yo te puedo decir que, vamos, el 85% de nuestro, nuestra labor investigadora se dedica a mieloma múltiple. Bueno, pues... La, la, la pregunta continuaba diciendo tu implicación en el mielgoma está fuera de toda duda de tu, toda duda y me gustaría que me contaras cómo empezó todo para ti no digo aquí digo cómo empezó todo para ti bueno, en Salamanca hay, no también e, e incluso antes, antes realmente y sacaría aquí la puntilla no de mi origen eh, portuguesa, portugués. Eh, como portugués eh, realmente, quizá incluso cierta predisposición genética, dado que la citometría de flujo, que es mi área de especialización, es algo que mm, va en la familia, mi padre ah. también se dedica ah. a ello, en ah, Coimbra, bueno. Portugal. Sí. Y eh, yo recuerdo, sigo recordando, hacía pues, 14 años más o menos, cuando vi una clase, en una clase la explicación de la técnica, eh, oh, me resultó muy, muy atractivo por su simplicidad y a la vez eficacia. Es una herramienta, la citometría de flujo, es una herramienta eh, pues muy, muy utilizada en varios campos, pero de modo particular en inmunología y en, en hematología. Y al parecerme la técnica tan atractiva, eh, bueno, pues surgió la posibilidad, también a través de eh, la amistad que tenía mi padre con otro portugués, eh, quizá uno de los mejores expertos del mundo en citometría, eh, que trabaja, vive en Salamanca, eh, pues de ir ahí a hacer unas prácticas, una estancia, eh, antes de terminar la carrera. Estamos hablando del año 2007. Entonces, eh, yo recuerdo haber ido de Coimbra a Salamanca eh, el 1 de abril del 2007. Te quedó eh, que fue un domingo marcado y bueno pues iba para dos tres meses sí. hacer un trabajo relativamente eh, eh, sencillo en ese laboratorio eh, de Alberto Orfao eh, y volver a, 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 a Portugal para terminar la carrera que la carrera terminaría probablemente en septiembre después de haber pasado todos los trámites incluida el, el desarrollo del proyecto de fin de, de carrera y la defensa ante un tribunal bueno, pues ahí estábamos en el laboratorio trabajando con células tumorales de losiemia en meloblástica aguda, ya con mucha citometría. Nada más ver la citometría pues se me ha abierto un mundo, ¿no? Y estaba entusiasmadísimo. Y eh, en esto, a raíz de un muy buen amigo, de mis mejores amigos en España, eh, que se dedica a la citogenética, en su día me dijo, una tarde, eh, que confieso aquí, estábamos jugando al vole. Jugando al voleibol en, ah. en un complejo deportivo de la Universidad de Salamanca, ahí abajo, sí. al lado del Río Tormes, me dijo: Oye, ¿por qué no te pasas eh, por el hospital? Eh, yo estaba en el centro de investigación. Sí. Eh, ¿Por pues qué no vas al hospital a eh, ver la citogenética? Y bueno, pues, mm, mm, pues genial. Vale. En vez de aprender una técnica, pues aprendo dos, ¿no? Y ahí, bueno, pues surgió la posibilidad. Bueno, no, él me llamó la atención de una convocatoria para una beca predoctoral, un trabajo a realizarse ya en el servicio de hematología del Hospital Universitario de San yeah. Y me dijo, oh, pues, esto puede ser una muy buena oportunidad para ti y tal. Y bueno, pues eh, en ese mismo día, creo, fue un lunes, me presentó al doctor San Miguel eh, y la, la tesis doctoral iba sobre leucemia melodlastica aguda, que había de ser estudia, estudiada por citometría de flujo. Y como pues, estaba precisamente aprendiendo la técnica en el, en el centro del cáncer y trabajando con esa misma enfermedad, bueno, pues eh, surgió la posibilidad de eh, eh, empezar ahí mi tesis doctoral. Eso sí, me dijo el doctor San miguel si quieres empezar aquí tienes que estar eh, trabajando el día 1 de julio. Y dije, pero es que termino la carrera eh, en septiembre, me da igual, tienes que estar aquí el 1 de julio. Bueno, pues llamé a la facultad en Coimbra, y me han hecho una serie de favores para que trabajé muy rápido por, aquella, por aquellas fechas sí. eh, para terminar la carrera en, eh, me parece que el 26 de, ju el 26 de junio así, del año 2007. Y el 1 de julio estaba trabajando en, en el Hospital Universitario de Salamanca ya dentro del Servicio de Hematología. Durante dos o tres meses recuerdo haber estudiado mucho y hemos barajado varias ideas para realmente hacer esa tesis en docencia de miodastica aguda. Pero, pues mira, pues el, el destino, ¿no? Yeah. Eh, 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 pues en una reunión donde estábamos varios, el Doctor San Miguel, eh, la Doctora Belén Vidriales, ambos fueron mis co-directores de tesis, el Doctor Orfao, eh, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Y después de estudiar las posibilidades, pues se, se llegó a la conclusión, no mía, obviamente de, de mis mentores, eh, no, eh, mejor si nos vamos al Mieloma. Y bueno, a partir de ahí fue una historia de, de amor, digamos, ¿no? De, ¿Tu relación de, profesional ya empezó en ese momento con, y bueno, prof, profesional y, y sí. amistad? De, de, ¿De amistad y de, y de con pasión? ¿no? Con ¿El doctor San Miguel empezó en ese momento? Bueno, sí. Eh, eh, bueno, con el doctor San Miguel es una relación ya de 13 años, eh, bueno, profesional, pero, bueno, por su naturaleza, y los que nos escuchan, algunos los le, le conocerán. Mejor o peor, por su naturaleza, cualquier relación profesional sí. es una relación muy íntima, de mucha amistad y eh, de un enorme cariño de él hacia sus trabajadores. Sí. Esto es lo que siempre he sentido. Y, y, y es fácil ¿no? eh, desbordarse o empaparse de la pasión por la vida y la pasión por el trabajo. Y en este caso, la pasión por trabajar e investigar en mieloma si trabajas muy cerca suyo. Y eso es, esa es la gran, Lo suerte, transmite, realmente. Es la, la gran sí. suerte que tuve desde el inicio ¿no? sí. en España. Bueno, me olvidé de decir al principio que el lema de nuestra aso asociación es la pasión que nos une, es curar el mieloma. Y esto es una frase que el doctor Paiva me dijo hace ya algo más de cinco años en París. En una entrevista que te hice. Cuando, cuando viajábamos. Cuando viajábamos, sí. En una entrevista que te hice y, y por una frase tan, tan rotunda, ¿no? Que Porque quedó. congrega a todos, ¿no? A vosotros, a los pacientes, a la industria, a todos, que me pareció que bueno, ojalá, me encantó. Ojalá. ojalá. Y entonces es, es, es nuestro lema. Quería aclarar. El autor es él. Bueno, no soy ojalá yo. Ojalá reúna... Eh, de la frase. El, el, el espíritu ¿no? de muchos sí. que están, están trabajando a diario. Yo lo digo por una razón muy. Bueno, hay, hay muchas, ¿no? Pero es, sí. hay una que se entiende muy bien. Eh, realmente, el esfuerzo que supone trabajar en este área, eh, la cantidad de trabajo, la exigencia del mismo, el grado de responsabilidad, los sacrificios que se hacen. Eh, para realmente llegar a los objetivos que nos enmarcamos. Y los objetivos, a Dios gracias, son muy ambiciosos y así es como hay que trabajar. Eh, el sacrificio es tanto que solo se justifica y solo se puede llevar de una forma eh, plena, feliz, eh, si realmente sientes pasión por lo sí. que haces. De contrario, no, sí. no, no, no llegamos. Sí. Además, uno se apasiona, ¿no? Cuando empieza sí. a hablar, es, eh, no puede parar. Eh, cuando te apasiona un tema. Bueno, es, eh, ¿cómo no? te vas es, creciendo. Es, 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 qué lujo, ¿no? Sí. El, el poder llegar a contribuir, aunque sea un solo granito, pero el llegar a contribuir con algo a la sociedad. Sí, es, es una, una satisfacción. Bueno, vamos ahora a. a bueno, luego eh, estuviste en Salamanca y cuando el doctor San Miguel vino para Pamplona, viniste con, con él para aquí. ¿no? Es sí. un poco. La sí, historia, sí. ¿no? Sí, bueno, si, ¿Cómo si, fue? si, si, si me precisa, permites, precisa, si precisa si, sí, claro. Un, alguna anécdota. Sí. Eh, sí, en el año 2013, vinimos en septiembre, sí. eh, una aventura. Eh, eh, la anécdota está, vamos, sí, recordando para resumirlo, ¿no? Para sí. tampoco, eh, pero está que eh, él me lo confesó un par de meses antes de que esto sucediera, porque esta, estaba, el docente estaba inmerso en una serie de, de procesos importantes eh, eh, en, la, en la Universidad de Salamanca y no quería para nada que estas noticias perturbaran el desarrollo sí. normal de esos procesos. Sí. Y que afuera, fue una sorpresa, de hecho, cuando sorpresa, lo dijo. Eh, sí. Y afortunadamente todo ha ido bien, se ha acreditado el Instituto de Investigación, recuerdo mm. y otras cosas que estaría seguramente inmerso. Sí. Y la anécdota está en que eh, yo... Eh, a inicios del año, enero, febrero, por ahí, eh, vine a dar una charla a Pamplona. Ah. Vine a dar una charla a Pamplona. Eh, y eh, recuerdo, pues, claro, hace enero, febrero, recuerdo que hacía muy mal tiempo. Típico día de invierno en Pamplona, lloviendo, frío, cielo gris, cerrado. Sí. Y dije, estuve aquí pocas horas, no, no estuve, pero dije, o sea, recuerdo volver a Salamanca en coche y pensar, ¡jo!, el, dirá que si hay sitio que mejor en España no viviría, porque España tiene sitios sí. eh, 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 preciosos, ¿no? eh, sería Pamplona. Bueno, pues a las pocas semanas me llamó a su despacho y me dijo pues, que bueno, eh, se vería y quería que viniera con él a Pamplona. Por premonitorio. Y, y bueno, pues, pues eh, a dónde, a, a dónde, a dónde, dónde hay que ir. A, a ir eh, y, y vamos, no... Pff, vamos, no lo, dudé, no lo dudé ni un segundo. Hombre, ¿no? me imagino. Y, y, y debo decir que eh, en esta segunda etapa de mi, de mi eh, tiempo en España, estuve seis años en Salamanca y llevo siete en Pamplona. Sí. Ha sido eh, realmente inolvidable. Mira que si los primeros seis años fueron muy buenos, muy buenos, estos siete están siendo eh, fantásticos. fantásticos a todos los niveles. Y sin tampoco ahondar en ello, eh, a tus niveles profesionales y personales. personales. E incluso a nivel personal, eh, hay cierta historia por detrás de cómo he conocido a mi mujer. Y ahí está de promedio el doctor San Miguel. O sea, que está, ¿Y cómo la conociste? ¿Nos lo cuentas? Pues nos, me la presentó su hija, porque mi mujer es amiga de su hija, sí. eh, que por aquel entonces estudiaba aquí, ahora está trabajando en Madrid, pero por aquel entonces estudiaba en la universidad, se conocían. Y, y, y bueno pues aquí estamos ya ya bueno pues fantástico no o sea lo profesional ha hecho también que lo sí, y tu amistad sí, con Los dos con Jesús ir. ha hecho que eso, la vida tiene esas cosas no bueno vamos a hablar ahora un poco de la enfermedad mínima residual de donde eres el rey ha costado un poco no eh, llegar hasta aquí pero en estos momentos, no sé, es la estrella de la película, la enfermedad mínima residual. No sé, o sea, desde fuera y desde la perspectiva de, de pacientes y desde la perspectiva mía, que he estado desde el principio atormentándote con, explícamelo, no sé, es que te, tuvimos una entrevista en París de vídeo. Luego hemos tenido alguna más eh, escrita. Recordar, sí, entonces. Eh, bueno, sí. Costó es un... un poco llegar, pero, pero habéis triunfado. Costó llegar. Yo diría que se pudo eh, llegar a un espacio donde hay mucho entendimiento, mucho esfuerzo de varios actores, y todos son importantes, desde las entidades académicas. Que investiguen y estudien la enfermedad mínima residual, que siempre aprovechamos para recordar. Se trata de aquellas pocas células tumorales sí. que pueden llegar a persistir tras tratamiento, incluso en aquellos pacientes que, por criterios convencion convencionales, están en remisión completa. Y eh, yo diría que eh, estamos en un espacio de trabajo ahora mismo donde todos están muy implicados, desde. Los institutos académicos, investigación, los hospitales, la industria farmacéutica y las mismas, las mismas agencias reguladoras. Sí. Puesto que, quizá durante 10, 15 años, realmente se pudo demostrar que, a medida que hay más y más nuevos fármacos que combinados producen una elevada eficacia, y esto ha llevado a que muchos pacientes hoy por hoy, afortunadamente, alcancen una remisión completa, tiene sentido investigar la enfermedad mínima residual en mieloma. Debo decir que es un campo de trabajo muy conocido, de mucho recorrido, en otras neoplasias hematológicas, sí. pero en mieloma, en lo, en lo que es la disponibilidad de fármacos eficaces, llegó quizá un poquito más tarde. Yeah. Y por eso era un mundo un poco desconocido o no aceptado eh, en, en mieloma. Bueno, el momento llegó y... Eh, yo, afortunadamente es una de las áreas de trabajo y de investigación donde quizá se haya visto una mayor implicación por varios grupos de trabajo a lo largo del mundo, mucha labor investigadora que se ha traducido en mucha labor eh, traslacional en ensayos clínicos y afortunadamente prácticamente todos estos grupos han sido capaces de reproducir los resultados los unos de los otros. Esto es importantísimo en, uh -huh. en ciencia, ¿no? Demuestra la robustez de lo que uno está eh, produciendo, de lo que uno está sugiriendo al, al, al mundo científico. ¿Cuál es la naturaleza de los resultados? Bueno, yo diría que hoy por hoy los resultados indican que la enfermedad mínima residual y el negativizar la enfermedad mínima residual sería probablemente el, el objetivo terapéutico de un número muy elevado de pacientes y quizá el factor pronóstico más importante del mieloma esto nos hace sentir pues eh, mucha ilusión no de eh, pues un trabajo bien hecho mucho trabajo y que ha llevado a esta a esta situación que luego tiene muchas ramificaciones si quieres más tarde podemos sí. eh, eh, tratar algunas de ellas pero mm, Quisiera dar el mensaje de que para nada hemos terminado. La no labor, ya me lo imagino. La labor y, y eh, mi día es una mezcla de ilusión y decepción. Ilusión porque eh, estamos alcanzando resultados que no tienen precedente en esta enfermedad, son muy buenos, se ven reproducidos por todo el mundo, pero cada x tiempo me sigo eh, eh, enfrentando a que, y, y todos nuestros compañeros, a que desafortunadamente en algún paciente, alguna muestra que se nos remite para el estudio eh, de enfermedad mínima residual, tras tres, cuatro, cinco años, a veces incluso, de una respuesta sostenida, sí. una remisión completa sostenida, incluso sin, sin que se haya detectado enfermedad mínima residual en muestras previas, bueno, pues a los 3 cuatro, cinco años vuelva a reaparecer. Y eso realmente es, en ese momento, en el momento en que se analiza la muestra sí. y se ve el resultado y se informa al médico, es un momento muy duro para el que está en el laboratorio, pero a la vez es, digamos, una fuerza que te arrastra a. Continuar. Y que te impide quitar el pie del acelerador y continuar, continuar, continuar. ¿En qué estamos continuando? En entender los mecanismos de resistencia de enfermedad mínima y ser capaces de desarrollar técnicas más sensibles que pudieran ver lo que hoy por hoy todavía se nos escapa y que lo pudiéramos hacer con mucha más frecuencia y cómo con más frecuencia bueno por si lo pudiéramos hacer en muestras que fueran más fáciles de analizar como son por ejemplo la sangre periférica o el plasma algo que no sea tan invasivo como eh, cualquier es consciente no el aspirado de medula ósea. Has contado muchísimas cosas respondiendo a muchas pre preguntas que tenía. Eh, para el paciente, la enfermedad mínima residual pues, es algo nuevo ¿no? eh, en lo que confía ¿no? y, y quiere, quiere que se lo hagan. Hemos hablado algunas veces, me has, me has explicado algunas veces, que, sobre todo hace unos años que lo más importante para ti era también la estandar, estandar, esta, estandarización, ¿no? Que todos los, eh, o sea, que la que se midiera todo según unos estándares, ¿no? Porque si no no valdría para nada, si no fuera. ¿Eso se ha conseguido? Sí, yo diría a grandes rasgos que sí. Como siempre queda mucho trabajo por hacer, mucho sí. camino por recorrer, pero eh, yo diría que sí. Eh, no a 100%, pero en, en, en buena parte. Y en países como España, en gran medida. España, en ese sentido, es un país pionero, puesto que cuenta con eh, pues, pues, investigadores muy potentes que se dedican a la estandarización de estas técnicas. Sí. Y, por lo tanto, eh, eh, España ha sido realmente pionera, no solo en el desarrollo de algunas técnicas, sino también en cómo eh, aplicarlas de forma estandarizada. Esto es importantísimo porque si de alguna forma, yo diría que el paciente con mieloma hoy por hoy se siente cómodo, se siente seguro a saber que eh, de alguna forma eh, esa electroforesis que pueda ¿Sí? hacer, esa inmunofijación que se pueda medir, incluso esa prueba de imagen que se pueda llegar a pedir en determinados momentos de alguna forma se va a evaluar de, con criterios estándar sí. y que el resultado que, so, que, so, que se ha obtenido en determinado hospital pues eh, sería el mismo si esa misma prueba se realizara en otro hospital dada la seriedad que ha alcanzado la enfermedad mínima como decíamos sí. antes objetivo terapéutico debemos exigir el mismo grado de estandarización debemos exigir el mismo grado de compromiso de aquellos laboratorios que están desarrollando las técnicas para informar sobre los niveles sí. de enfermedad mínima, un cierto consenso, un cierto compromiso para que esa prueba, esa técnica, ese resultado tenga el mismo valor, signifique lo mismo en cualquier, en cualquier laboratorio. Mundo, esto esto sí. se entiende. Sí. ¿no? Sí. Eh, insisto, queda trabajo por, por hacer, pero se ha alcanzado un buen nivel de estandarización y debo decir que no es solo una cuestión. Nacional, aunque debemos estar orgullosos ¿no? ya, eh, de, por supuesto, de que se sí. haya producido así pero el mismo grupo internacional de trabajo de mieloma en el año 2016 ha dado un paso eh, tremendo y eh, yo diría disruptivo frente a los mismos pasos que habían, dados, habían dado otros grupos de trabajo de otras neoplasias hematológicas sí. porque eh, otra, en otras neoplasias sí que se ha descrito ya o se, se ha descrito al mismo tiempo eh, criterios de respuesta basados en enfermedad mínima residual, el Grupo de Trabajo Internacional de Mieloma por aquel entonces se ha atrevido a dar un paso más allá y decir, no solo voy a introducir criterios de respuesta basados en enfermedad mínima residual, sino que incluso voy a decir cómo hay que medir esa enfermedad mínima residual. Y esto me parece que ha sido eh, algo eh, notable eh, y que ha ayudado mm, a, a alcanzar esos niveles de estandarización que estamos tan orgullosos. La enfermedad la mínima residual eh, se está incluyendo en los ensayos ¿no? como un endpoint. ¿no? Eh, eso es importante. Pero también es importante que se incluya en todas las eh, médulas óseas que se hagan y que salgan en remisión completa para los pacientes. Es importante. Eh, ¿Llegáis ahora mismo a la, a la menos seis? O explícanos un poco esto para que, ellos, que todos lo entendamos. Vale. ¿Ah? Bueno, si quieres, empecemos por la sensibilidad. Sí. Y luego, para que no se nos olvide, puesto que me parece que es un tema importante, eh, la dicotomía ¿no? y el trabajo en simultáneo dentro y fuera de los ensayos clínicos. Sí. Digamos, en los ensayos clínicos y en la práctica sí. asistencial. Eh, sí, la... porque, porque está siendo a la vez, quiero decir, se incluyen en los ensayos clínicos, pero en la práctica clínica es habitual haciendo. ya o sí. debería serlo. Sí, entonces, eh, sensibilidad. Yo diría que, como en muchas cosas en la vida... Eh, cuanto más mejor. Eh, afortunadamente, eh, el mieloma, por su naturaleza, la misma célula que da origen, la célula plasmática, y su naturaleza, ha permitido con que eh, hoy por hoy haya tres técnicas, tres aproximaciones para medir enfermedad mínima residual que, que han demostrado tener niveles de eficacia y sensibilidad muy altos. Incluso esto es algo, no diría único, pero de alguna forma especial en el mieloma. ¿Qué técnicas son esas? Eh, las técnicas de imagen, tipo el PET, que permite ver captación, focos de enfermedad dentro y fuera de la medula ósea. Y esto es muy importante en una enfermedad como el mieloma, que tiene un patrón de infiltración a veces muy heterogéneo dentro y fuera de la medula ósea. Y luego tenemos técnicas eh, de laboratorio que miden cuántas células tumorales persisten incluso en los pacientes que de contrario pues estarían en remisión completa. Estas técnicas, eh, decíamos antes la citometría de flujo, sí. también las técnicas moleculares, hoy por hoy la secuenciación masiva, eh, han sufrido un desarrollo muy importante en los últimos años de cara a que hoy por hoy son aplicables a la inmensa mayoría de los pacientes. En el caso de la citometría, yo diría prácticamente al 100% de los pacientes con mieloma. Y han llegado a un nivel de sensibilidad que una vez más, no digo que sea único en mieloma, pero nadie gana el mieloma. Es decir, es vale. la enfermedad donde se ha alcanzado un mayor nivel de sensibilidad y ahora estamos viendo cómo en otras hemopatías, pues es posible alcanzar el mismo nivel de sensibilidad. ¿Cuál es? Decías antes, 10 a la menos 6. ¿Qué significa 10 a la menos 6? Bueno, significa la posibilidad... De ver en el laboratorio una célula tumoral entre un millón de células normales. ¿Qué significa esto? A nivel numérico nos dice poco, pero si hacemos un, si echamos una vista atrás a los últimos 10 años, pudiera decir que hace 10 años atrás, cuando ya empezábamos a reportar datos muy alentadores sobre lo que podría dar decir la enfermedad mínima residual por aquel entonces éramos capaces de ver una célula tumoral entre 10.000 células normales, lo que por aquel entonces llamábamos 10 al menos 4. Bueno, hace 5 o 6 años ya éramos capaces de ver una entre 100.000 y hoy por hoy una entre un millón. ¿Por qué es importante esto? Porque pese a que empezábamos a ver que la enfermedad residual negativa podría ser el objetivo del tratamiento, que era el facto pronóstico más importante, sí. no se traducía en la eliminación absoluta del riesgo de una progresión, de una recaída. Sí. Sabemos, somos conscientes de que una enfermedad mínima negativa no excluye el riesgo de recaída. Sí que lo reduce, y lo reduce mucho, pero no lo excluye. ¿Por qué no lo excluye? Porque en algunos pacientes seguía habiendo enfermedad mínima pero por debajo, por debajo de la capacidad que teníamos para detectarla. Por eso ha sido tan importante pasar de la capacidad de ver una célula tumoral entre 10.000 células normales a hoy por hoy una... En entre un millón. millón. Ya te digo, no es suficiente, hay que ir a más, hay que ir a más. Y creo que en los próximos 10 años sería posible volver a incrementar un poco más la sensibilidad y quizá llegar a ver una célula tumoral entre 10 millones de células normales. ¿Qué es, lo que va, ¿Qué es lo que esperaría que se tradujera esto? Si hoy por hoy hemos demostrado que una mínima residual negativa, 10 a la menos 6, esa ultrasensibilidad sí. de alta calidad que se reproduce a lo largo del tiempo en pacientes tratados con esquemas optimizados e intensivos, por ejemplo, por ejemplo, el trasplante autódogo, con trasplante autódogo, hemos visto que esto se traduce en la reducción del riesgo de progresión en el 80%. El 80%. Es mucho. Es mucho. Antes hablábamos del 50-60%, hace 10 años, sí. hemos llegado al 80%. Estoy convencido que si somos capaces de seguir aumentando, pudiéramos llegar a niveles del 90%. Insisto, el riesgo sigue ahí, pero estoy convencido que una monitorización frecuente de los niveles de enfermedad mínima y la no detección, no es que no, no haya, sino que está por niveles debajos, por debajo de lo que somos capaces de detectar, esto realmente permitirá encontrar un grupo de, de pacientes que debería ser capaz de disfrutar de un periodo muy largo de tiempo sin una posible recaída de enfermedad. ¿Cuál es la cuestión que viene a continuación y esto nos lleva a la otra parte de tu pregunta, los ensayos clínicos? ¿Sería posible disfrutar de ese periodo largo de progresión sin tratamiento? Esto es muy importante. Sí. Porque es tan importante y porque la enfermedad mínima ya dejaría de ser un simple test de laboratorio un simple parámetro conjuntamente con todos los demás en la historia clínica del paciente y entraría en un campo donde este parámetro, este test podría llegar a definir la pauta terapéutica, esto a mi modo de ver es algo tan importante que primero hay que aprender los ensayos clínicos cómo hacerlo. Y creo que seguimos en esa etapa, seguimos en esa etapa. Esto no excluye que en la práctica clínica no se pueda hacer estudios de enfermedad mínima. En mi opinión, creo que se debe hacer. Me parece que siguiendo las pautas de los criterios de respuesta del Grupo de Trabajo Internacional de Mieloma, a un paciente que, la, cuya inmunofijación se ha negativizado por criterios de respuesta, se debería confirmar la remisión completa en un aspirado de médula ósea y creo que hoy por hoy el mayor rendimiento que se puede sacar a esa aspirada de ósea es a través del estudio de enfermedad mínima residual. Pero entiendo que hoy por hoy este resultado será muy informativo, insisto, es quizá el factor pronóstico más relevante, pero todavía carecemos de guías, consenso, eh, eh, criterios inequívocos de cómo usar ese resultado para optimizar el manejo de paciente una vez más de forma estandarizada. Ya, lo has explicado muy bien. Yo creo que para el paciente, por lo menos como pacientes, eh, si antes nos daba tranquilidad, entre comillas, ¿no? eh, la remisión completa obtenida tras el tratamiento, mantenida eh, en el tiempo, ¿no? cuando no había enfermedad mínima residual, lo que teníamos era remisión completa que se mantenía o no. Eh, durante tiempo. Eh, entonces, buscando más abajo, más profundamente, ¿no? como siempre ponéis el iceberg y todas estas cosas, eh, la enfermedad mínima residual te da más esperanza, ¿no? porque sabes que hay, han profundizado un poco más, habéis profundizado un poco más, y eso al paciente de mieloma que está expuesto a las recaídas, porque por definición la enfermedad es así, ¿no? Eh, yo creo que da esperanza, ¿no? Es, esperanza, por lo menos, de bueno, voy a aprovechar que tengo un tiempo por delante, ¿no? Y espero que sea lo más posible. Es vivirlo de otra manera, a mi modo de ver. Es vivir la enfermedad de otra manera. Yo entiendo y me parece que eh, es un resultado que ha ser positivo. Sí. Eh, positivo en el buen sentido, sí. es negativo a nivel analítico. Sí. Eh, debe ser alentador en el sentido en que traduce una respuesta al tratamiento que se haya propuesto de mucha calidad. Sí. Eh, entonces es legítimo pensar como tú has, has, bueno. has planteado. Dicho esto, no quisiera generalizarlo, yeah. porque eh, la enfermedad mínima es, al fin y al cabo, eh, una fotografía más de las múltiples fotografías que se sacan al paciente para estudiar su enfermedad mm. al mayor detalle, sí. con mayor, con, al mayor nivel y al mayor detalle. Es un paso más en la profundización de la respuesta, pero antes está seguramente el haber alcanzado una respuesta parcial, una muy buena respuesta parcial, una remisión sí. completa, etc. Y quisiera, eh, quisiera recordar que hoy por hoy, en mieloma, fruto de mucho trabajo e investigación, hay tantas opciones terapéuticas disponibles, eficaces, que el no alcanzar una remisión completa con determinado esquema o incluso tras un determinado número de ciclos de un esquema, no excluye la posibilidad de alcanzarlo más tarde. Y lo mismo pasará para la enfermedad mínima. Por lo tanto, eh, no, no quisiera dar un mensaje muy negativo el hecho de no alcanzar una enfermedad mínima, resulta negativa, a la primera, a, con la primera aproximación terapéutica. Podrá ser posible más tarde. Por otro lado, y sin restar y sin contradecirme ¿no? en lo que decíamos antes sobre el valor inequívoco que tiene hoy por hoy la negativización de la enfermedad mínima, debemos ser conscientes y debemos reconocer que hay un porcentaje relevante de pacientes que llega a tener una supervivencia libre de progresión muy larga en el tiempo, pese a una enfermedad mínima positiva. Sí. Y por lo tanto, el que persista otra pregunta. no quisiera generalizarlo en algo negativo, sino que probablemente queda todavía trabajo prudente por si fuera posible llegar a negativizar. Pero que su persistencia no siempre se traduce... En un aumento en el riesgo de recaída de forma inmediata. Sí, bueno, eso hay pacientes que están en remisión positiva, durante, en, remisión, en enfermedad positiva durante tiempo, ¿no? Y, y conviven perfectamente con la enfermedad porque no les está, están en remisión completa, la mínima es un factor más, ¿no? Pero, Sabemos que la, la, la mínima tampoco es la curación, quiero decir. Es, eh, es un paso más de los muchos que estamos haciendo. Antes era la televisión completa, ahora es esto. Entonces, eh, lo importante es ir avanzando, que cada vez eh, sea todo mejor, lleguéis más abajo. Porque la sensación del paciente, como pacientes, cuando te dicen que tienes un mieloma, que siempre va acompañado, quieras que no, por la palabra incurable, porque lo sigue siendo a pesar de, de todo, aunque hay un 30%, hay un tanto por ciento de pacientes potencialmente curados, y, pero no sabemos quiénes son. O sea, quiero decir, el, el problema nuestro muchas veces es que cuando te dicen, es que además, ayer antes de ayer se lo escuché a alguien en la televisión, no sobre el mieloma, sino sobre el cáncer, ¿no? Cuando te dicen que tienes un cáncer, en unas milésimas de segundo te piensas, bueno, hay cánceres que se curan, ¿no? O sea, porque tú escuchas, antes de saber nada del cáncer, a tu alrededor escuchas que hay personas con cáncer a las que le dicen, eh, os han pasado cinco años, no vuelva usted por mi consulta. O sea, imagínese que no ha tenido cáncer, ¿no? Tiene las mismas probabilidades de recaer que otra persona que no lo ha tenido. Eso es imposible en el bioma, ¿no? Entonces, aceptar eso cuesta. Entonces, eh, nuestro futuro es como un futuro inmediato. Pensamos a corto plazo. Y estas cosas, incluso con la mínima positiva, nos, nos ayudan a pensar a, un, a, a medio plazo, un poco más allá de lo que pensábamos antes. Yo, esto es lo que he notado, eh, bueno, pues en los eh, 11 años que llevo. Eh, con esta enfermedad y que he vivido cuando no había nada o había muy poquito y todo lo que hay ahora. Y cuando se lo cuento a los pacientes de ahora, algunas veces pienso, bueno, pues les dará igual, ¿no? Eh, el, el paciente nuevo diagnóstico que más le da. Mucho más fármacos aprobados. Por eso, por eso. Pero digo, pues no le tiene que dar igual, porque esto demuestra el avance de la enfermedad y todo lo que nos queda por hacer, todo lo que os queda por hacer. Es mucho y gracias a ti, una parte muy importante de lo no, que va. Esto es, es trabajo, de El trabajo en equipo, Entonces, pero bueno, entiendo por tu pregunta o, o reflexión, sí, es Entonces, reflexión. Es una sí. reflexión en qué queremos. ¿no? Sí. tú has hecho muy bien. Me parece es importante eh, remarcar eh, la enfermedad mínima negativa. No es la curación, nosotros creemos que es uno de los pasos. Quizá el paso más importante hacia la curación. Y dentro de este paso hemos dado muchos pequeños pasos en la última década. ¿Qué pasos han sido esos? El primero, yo diría, el reconocimiento que la remisión completa no se traducía en ausencia de riesgo de progresión y que el riesgo de progresión tras una remisión completa venía de la mano. De la, de la persistencia de enfermedad mínima residual. Pues esto nos ha obligado a estudiar la enfermedad mínima residual. Un par de años más tarde veíamos cómo incluso por aquel entonces, con las técnicas que teníamos, incluso aquellos pacientes donde no veíamos esas pocas células tumorales, siguen recayendo. Pues hay que aumentar la sensibilidad. Bueno, y hoy por hoy lo estamos midiendo con mucha más sensibilidad, con mucha más especificidad y se han alcanzado resultados notables. Me parece que el próximo, próximo paso a dar es realmente llegar a definir cuál sería el pronóstico. Esto es incierto al día de hoy. Cuál es el pronóstico de un paciente y me voy a usar el ejemplo que has dado. ¿Cuál sería el pronóstico del paciente con mieloma en los cuales en el cual durante los cinco primeros años tras inicio de tratamiento, se ha negativizado la enfermedad mínima residual. Es decir, una enfermedad mínima residual negativa que se ha alcanzado quizá durante el primer año del tratamiento y que se mantuvo negativa durante esos cinco años. ¿En qué se va a traducir eso? Y quisiera creer que eso no sería una vez más signo de curación, pero que a 20 años vista, un buen porcentaje de aquellos pacientes que jamás hubieran recaído de su mieloma, y estuvieran dentro de sus casos, con esa enfermedad mínima negativa de alta sensibilidad, de alta calidad, sostenida, reproducible en el tiempo. Creo que este es el próximo paso a dar. Nos, por otro lado, la enfermedad mínima residual positiva, eh, ¿qué hacer con ello? Me parece que se puede trabajar en ello desde dos puntos de vista el punto de vista más clínico, terapéutico, es decir, encontrar fórmulas, quizá cambiando un poco la pauta terapéutica, buscando fármacos con otros mecanismos de acción, ahora que hay tantos disponibles, para tratar de erradicar esas pocas células tumorales que han persistido tras el tratamiento que se ha ofrecido de primera línea y que seguramente ha sido muy eficaz porque ha llevado a una remisión completa, bueno, pues modular quizá la pauta terapéutica para seguir profundizando en la respuesta, por una parte, y luego, por otra parte, y ahí está el, el, esa labor pues, que no termina nunca y que ahí nos tiene horas y horas en el laboratorio, de entender, de entender por qué esas pocas células y solo esas pocas células tuvieron la capacidad de persistir a todos esos fármacos, y eso lo estamos haciendo, y una vez más España y el Grupo Español de Miodoma está siendo pionero en este tipo de investigación, y por otra parte, poder dar herramientas, al mundo para la identificación prospectiva de los pacientes que, pese a una mínima positiva, pueden tener muy buen pronóstico. No las tenemos. Puedo compartir algunas ideas que estamos trabajando, por ejemplo, si el sistema inmune es capaz de controlar esas pocas células o, en cambio, esas pocas células tumorales que han persistido tienen un fenotipo más de gamapatía monoclonal que puede ser indolente durante muchos años. Bueno, pues estamos investigando en esas líneas por si fuéramos capaces de desarrollar herramientas y exportarlas a todo el mundo para que no de forma retrospectiva ver 10, 15 años más tarde que algunos pacientes han ido muy bien, sino de forma prospectiva. ¿Por qué es importante esto? Para que en ningún momento la persistencia de enfermedad mínima sea fuente de sobretratamiento en pacientes que pudieran ir muy bien. Pese a la persistencia de esas células tumorales. Entiendo. Hay pacientes que están, eh, tienen positiva, ¿no? Pero me, lo, me cuentan, ¿no? 0,000000, y que va descendiendo, sobre todo aquellos que están en, en mantenimiento, ¿no? Va año tras año, ese 0,0 cada vez tiene más ceros, ¿no? Sí. Hasta que, no sé si algún día, pues pueden eh, tener, pero que viven muy tranquilos, porque, bueno. Saben que, que están bien, que, que no importa que sea positiva, que, porque están conviviendo con la enfermedad perfectamente, sin ningún problema. En, en efecto, ¿no? y desde un punto de vista muy objetivo, eh, pensando en, en el paciente, más allá de todas las cosas, eh, el hecho de que probablemente asociado a la remisión completa y, pues, en, pese a la remisión completa, la persistencia de ese 0,000x% de enfermedad mínima residual, el simple hecho de haber alcanzado una remisión completa y que persisten tan pocas células, ojalá en ese paciente se encuentre asociado a una mejoría sintomatológica, clínica y de estado general. Y que la persistencia de tan pocas células para nada tiene que condicionar ciertos aspectos de la enfermedad que son nefastos, infaustos para el día sí, del sí, paciente. Sí. Entonces, también tener cierta tranquilidad en ello. Bueno, Bruno, muchísimas gracias. Creo que ya me toca cortar, porque yo estaría horas hablando. Y ya ves que yo también. Sí. Pero bueno, lo has contado muy bien, y yo creo que el, que el mensaje, los pacientes lo entienden perfectamente y, y tienen muy claro que es la importancia de la enfermedad, porque cuando. Siempre preguntan cuándo hay que hacerla, cuándo, eh, y cuando no se la hacen, pues se preocupan de preguntar por qué no me la habéis hecho, hacérmela. En fin, quiero decir que, pues que creo que el paciente es, que está implicado en su enfermedad la conoce, conoce esto, y creo que es importante. Y, y, y por supuesto, España, pues es que me, os hago mucho la pelota el gen porque me parece espectacular lo que habéis hecho, lo que estáis haciendo. Sí, es, es un grupo de trabajo eh, el cual estoy convencido todos los que son miembros eh, están muy orgullosos de serlo. Sí. Por, por la misma naturaleza del grupo, es un grupo de gente muy buena, muy amiga y que ha producido unos resultados extraordinarios. Ojalá esta entrevista haya sido útil para aclarar eh, determinados aspectos de la biología, de la enfermedad mínima, del mieloma y eh, me parece que el hecho de que Hemos estado hablando este rato que sí. quedan muchas cosas por contar muchas. y que seguramente tengamos esta entrevista, ojalá durante sí. muchos años y cada año realmente sean el espejo de todo el trabajo que todos todos están desarrollando. Eso me parece muy importante. Yo creo yo creo eh, lo mismo que tú. Creo que debería estar, siempre lo digo, que debería saberse más el trabajo que se no lo digo a nivel profesional o científico, que sois suficientes, o sea, sois reconocidos, pero a nivel de, se lo comenté al doctor Samuel también, a nivel de, de, de sociedad, ¿no? De sociedad. Eh, la labor de investigación en el mieloma, pues eh, yo creo que somos sois pioneros y, y, y España es un referente. ¿Y tú viajas por todo el mundo? Bueno, ahora ah, no. no. <laughs> Pues transmitiendo y enseñando ¿no? estas, estas técnicas y estas prácticas que ayudarán a muchos pacientes. Muchas gracias. A ti.